Recibirán poder cuando
profeta sobre usted el Espíritu Santo. Y dijo, quédense hasta que lo reciban. La Escritura dice en el capítulo 2 que ellos recibieron el bautismo con el Espíritu de Dios y hablaban en lenguas. La Biblia dice que Pedro se paró y 3,000 almas se convirtieron al escuchar el mensaje del apóstol Pedro. La iglesia comenzó a avanzar en una unidad y una comunión con el Espíritu Santo sorprendente, a tal magnitud que ellos se llegaban a reunir con el Espíritu Santo y decían, cumplió a nosotros y al Espíritu Santo no cargaba a los gentiles. Y se ve en todo el libro de los Hechos la participación maravillosa del Espíritu de Dios, cómo los guiaba, cómo los dirigía y cómo comandaba las cosas. Es impresionante ver al Espíritu de Dios, que es el que genera el crecimiento, la explosión y la expansión en la iglesia primitiva. La palabra de Dios dice, hablando un poco del apóstol Pedro, el cual había llegado al maestro Dios y había dicho, tú me serás instrumento. Este apóstol Pedro comenzó a usarlo de forma poderosa y maravillosa. La Biblia dice que no cabían en el templo las personas a causa del impacto que generaba el Espíritu de Dios a través del apóstol Pedro. Y en el capítulo 5, voy rápido, dice, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban atónitos en el pórtico de Salomón. Dijo además, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y lo que creían en el Señor iban en aumento en gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Cuánto creen que en el 2022 puede Dios desatar un aumento que hace 7 años usted jamás lo ha tenido? ¿Cuánto creen que Dios todavía puede extender las manos y repetir esta historia de Hechos capítulo 5? Cuando dice por mano de los apóstoles eran hechas milagros, maravillas y prodigios. No dice por mano de Dios, sino por mano de los apóstoles. Porque Dios ha determinado usar la mano tuya para manifestar la mano de Él. Yo creo que el 2022 es señalado como un año de señales. Dígame que de evidencia. Y mire, era tanta el impacto que había, era tanto que sacábamos el fuego en las calles y nos ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermo, atormentado de espíritu, y todos eran sanados. ¿Cuánto te admito para eso? ¿Cuánto creen que este capítulo 5 puede repetirse en el próximo culto de tu iglesia? ¿Cuánto creen que en el próximo congreso y en el próximo evento que vas a tener, gracias por su entusiasmo, los camiones saldrán llenos de sillas de ruedas y de ruedas a causa del poder? Yo necesito darle a un hombre que pueda cantar lo que voy a vaciar sobre su vida. ¿Cuánto creen que la próxima campaña ocurrirá milagros, maravillas y prodigios? Yo no quiero profetizar en la fe, que bien yo sé que vienen días terribles, todo irá de mal en peor. Es una profecía que se la sabe David y todo el mundo, pero yo creo que Dios levanta a un Eliseo y en medio del hambre que hay en Samaria, dice 24 horas, alaba la gloria de Dios, el panorama va a cambiar. ¿Cuánto creen que desde República Dominicana, desde otras naciones, habrá milagros, prodigios y maravillas? Alguien diga aleluya. Sonidita, dame un poquito aquí de bonito. Alguien más que venía, que está ahí, ahí. Diga alguien, prepárate. Prepárate. Pero le quiero advertir, porque
yo vine a establecer por el Espíritu lo próximo que se va a manifestar. Ellos trajeron lo que se va a manifestar ahora. Yo estoy hablando lo que se va a manifestar después. Yo vine a hablar lo que tú vas a vivir. Yo vine a hablar lo que vas a abrazar. Yo vine a hablar lo que te va a empujar. Mira, cuando mi tierra hablaba de la barca, Dios me dijo algo que tú nunca has dicho. Es que Pedro tuvo que empujar la barca. Hay alguien que va a empujar la barca para el fondo. Alaba la gloria de Dios. Rapidito, dile a alguien, prepárate. Prepárate. Ustedes quieren ver maravillas en sus vidas. ¿Cuánto quieren ver milagro en su casa? ¿Cuánto quieren ver señales de Dios? Pues tienen que prepararse para ser perseguidos, para ser atacados, para hacer que te hagan el ridículo, para que te tomen video y se burlen de ti. Pero Dios te dice, si no alta tu alegría al aplauso de la gente, sino a mí, no habrá diablo que te tenga la próxima que voy a hacer a través de tu vida y a través de tu casa. Dile a alguien que nada te detenga. Cuando eso comenzó a suceder, si pasó un minuto, que comenzaron, mira, había caído el poder de Dios, David, había convertido 3,000 personas, cosas raras habían sucedido, pero cuando los sacerdotes vieron que por mano de los apóstoles se hacían milagros, maravillas y prodigios, y que el pueblo lo alababa, y que la gente que venía a Jerusalén ya no venía a adorar al Dios muerto que yo tenía, sino que se iban derecho del templo y se iban a donde estaba Pedro. Los sacerdotes dijeron, estamos perdiendo a Jerusalén. Ya la gente no viene, no viene por las cortinas que tenemos allí. La gente está viviendo por un otro que está fuera. Oh!
golpeado. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero dice la palabra que cuando lo azotaron, salieron gozosos y fueron al templo a seguir hablando de su nombre. ¿Por qué? Porque cuando la gente está haciendo de Dios, fundido en Dios, no lo detienen los opresores, ni lo detiene nada, sino que está dispuesto a poner su vida por aquel que la dio. Dale un aplauso a Dios, a su nombre. Dile a alguien que nada te quite el gozo. Ya voy a terminar cuando Dios termine. Dile, nada te quite el gozo. Después que lo azotaron, se fueron a predicar y hablaban y decían: nos sentimos gozosos de que Dios nos tomara por digno de que fuéramos azotados por su causa. ¿Cuánto me dicen a Dios? No puede permitir que te detenga la gente que no cree lo que Dios te ha dicho. Mira, mira, mira qué tremendo. A pesar de ser golpeado, no salieron quejándose. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no me guardó, no me cuidó? Sino que iban gozosos. Alguien tiene que alabar a Dios. A muchos de ustedes hablaron mal de ustedes y ya se puede morir. Sigo, Padre.
Dios me dijo, aprende a predicar lo que oraste y oraste por lo que predicaste. ¿Alguien está aquí todavía? No debe permitir que tus críticos pongan el próximo mensaje en tu boca. No lo permita. No le des esa gracia. No le des esa virtud. Alguien tiene que alabar a Dios. La Biblia dice que le tenían celo. ¿Por qué? Porque ellos tenían todas las leyes en las manos. Esos tipos sí eran rabinos, de verdad. Esos eran rabinos 7 veces, pero seco, muerto, esquelético, sin poder, con que no vayan contigo, pero sin la presencia de Dios. Y que un simple pecador, que lo que muere es caminando sobre las aguas, haciendo milagros. Le dijeron cállense, no mencionen el nombre. Pedro estaba loco, hermano. Pedro perdió la vida para encontrar la vida. A Pedro no le importaban los azotes, a Pablo le daba lo mismo. Hay esa gente no está mal, que Fulano dijo, allá él, que Fulano, mira, yo no tengo tiempo. Eso fue lo que le pasó a mí, que no tenía tiempo para realidad. Estaba enfocado en Saúl. Él dijo, mis enemigos, más grande que tú, los enemigos que tú acabó. Santo, porque Dios sabe que tú puedes con ellos. Para estar abandonados, Pedro dijo que soltaron, pero yo me voy a callar. Mira, el diablo quiere que tú me calles, que tú prendas de la vida y no te morir, porque son tan críticos. Es que no quieren que no sobre ti, con que estés llorando, con que estés gritando, no te devuelvo al rato. Si yo me digo que no te critico, te perdono, no te cases, no te calles. Que no te callen. Pedro no se calló. Oh, se me fue el tiempo. Y esta es tu historia. Pedro no se calló, sino que siguió predicando. Y el asunto de Pedro era como el alumno de Pedro. Que este petrolín habló de usted, el azote de ellos era un fuetazo, era un palo, ¡pam, pam, pam! Y ellos, gloria a Dios, Cristo salva, Cristo bendice, Cristo salva. Y los anciano, estos tipos tan locos, sí, es que cuando Cristo está en ti, no te, tú no te interesa tú, sino Él, ya te lo digo para ti, dime para Él, ya te lo digo para ti. Era tanta la persecución que esta sombra llamada Herodes mató a Jacob, sobre Jesús de los ojos. Herodes siempre quiere detener el fluir. ¿Se acuerda cómo Jesús dijo? Dígale a la sombra que yo hoy y mañana con el agua. Herodes se levanta porque quiere quedar bien con Roma. Porque es Herodes. Herodes le interesa, hablo de Herodes de la Biblia. A Herodes le interesa quedar bien con el mundo y con Dios. Y él se levanta y mata a Jacob y toma preso a Pedro. Y dice la palabra de Dios que puesto Pedro en la cárcel, Jacob estaba esperando que pasara el día de la Pascua para sacar a Pedro y sacrificarlo, colocarle el cuello. Este hombre, Herodes, estaba contando con eso. Eso le iba a dar un poco más de fama, un poco más de favor.
Porque Herodes no le importa sacrificarlo de Dios si él puede sobresalir. Herodes dice: no importa que se muera el armamento si yo caigo parado, como decimos nosotros. Y cuando Herodes tiene todo calculado para matar a Pedro, dice: pero la iglesia hacía oración sin cesar. Diga conmigo: la iglesia oraba. Y cuando la iglesia ora, se va a extender la mano de Dios. Si queremos que Dios intervenga, tenemos que tener una vida de oración. Cuando tú oras, las puertas tiemblan. Cuando tú oras, cosas van a suceder. ¿Cuánto dicen amén? Pero lo que me atrae la atención es que dice: pero Pedro dormía. Pedro estaba loco. ¿Cómo puede Pedro dormir sabiendo que mañana va a ser ejecutado? Mira, mira el nivel de paz, de seguridad que tenía el apóstol Pedro. Que en él no había fuerza humana para escaparse de esa cárcel. 12 soldados lo custodiaban. Sin embargo, él encuentra paz en medio de la tormenta y puede dormir a pesar de que mañana le van a volar el cuello. ¿Cómo Pedro puede dormir? Solo cuando tú sabes que lo que Dios te dijo ayer no te preocupa por lo que el diablo te diga hoy. Cuando tú entiendes que lo que Dios te dijo ayer fue Dios, no te preocupa por lo que el diablo te quiera hacer hoy. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Cuando tú estuviste en tu mañana, desde tu presente, no te atormenta ninguna circunstancia que venga contra ti, porque ya tú abrazaste lo que Dios dijo que es tuyo. Alguien tiene que alabar a Dios. El diablo se va a levantar hoy para que tú te quede por mañana. El diablo te va a hacer la guerra hoy para que tú te repita para mañana. Pero Dios me trajo a siempre que te abre ese lugar para decirte: yo soy el que soy. Y lo que yo te dije hoy lo vas a ver mañana. ¿Alguien tiene que creer? Dile a alguien: no dejes que lo que estás viviendo hoy te robe la fe de seguir creyendo por tu mañana. La Biblia dice que Abraham, considerando su cuerpo casi muerto, que estaba casi muerto, que no tenía fuerza a los 100 años, no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció, convencido de que Dios era poderoso. ¿Sabe lo que significa esto? No permitió que lo que sentía, que lo que veía, que lo que escuchaba, le debilitara lo que creía. Él creía por encima de lo que veía, de lo que sentía, de lo que oía. Acaba de tomar la vida aquí. Él se movía por encima de lo que sea, porque habrá vivo el Dios que te ha vencido. Él corre y ha matado a otro. Dile a alguien: prepárate. Dile: prepárate. No dejes, dile a alguien: no dejes que la imposibilidad que estás experimentando hoy te debilite para seguir creyendo. Alaba a mí. Si usted está cansado, tiene ese agua encima, tiene que escuchar la palabra de Dios. Dile: no dejes que la imposibilidad, la impotencia que estás experimentando te debilite de seguir creyendo. No te escuchaste la voz de Dios. No dejes que te debilite el cáncer, el dolor que te quite, que no te quite la fe, porque es la misma nombre. Se está sacudiendo. Dile que nada te debilite. El hombre, siéntate un minuto, déjame terminar. Herodes quiere debilitar. O ahora se ha salido llegó. Estaba predicando por fe. No me olvide. Dile: Herodes quiere que te quedes sentado. Herodes está aquí para matar todo
era matar el plan de Dios en Pedro, era matar el propósito de Dios en Pedro, era matar los sueños de Dios en Pedro. El diablo no está aquí solo por ti, sino por lo que Dios te dijo a ti. El diablo está contra ti por el depósito que llevas de Dios. Por eso es que hay tanta guerra para dar un paso a la vez, porque el diablo quiere matarte. Por eso hay días que te levantas sin fuerza, por eso hay días que el ánimo te gana, por eso hay días que la fuerza te va, por eso hay días que te sientes débil, por eso hay días que dices por qué estoy viva y por qué, porque el diablo ha creado atmósferas, ha creado clima para que no creas que estás sola. El Dios que estaba siempre para decirle esta palabra: yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y yo me juntaba con todos los motoconchos, yo era el cristiano y no los mío.
yo le hablaba a Dios de milagro. Y yo le decía, un día, ustedes en circuncisión, yo le decía, pues se burlaban tanto de mí, a veces me enojaban, me predicaban. Airado espiritualmente hablando. Ustedes en circunciso me van a un día viajando al mundo. Y yo me tocó mucho. Y prendí ustedes para verme, van a tener que verme por televisión. Y sabes lo que yo me decía, tú estás loco, no tienes pasajeros que te van a morir de hambre. Y ayer, antes de ayer, pasé por uno que iba a llevar un hotel. Y cuando me vio gritó, Juan Carlos, y yo me paré a ti. ¿Tú no te acuerdas cuando tú nos decías que te iban a ver por televisión? ¿Tú no te acuerdas de mi madre? Me dijo, mi esposa es loco conmigo, con sangre mía de Dios. Vamos, si tú me mira, Moisés viene en Panamá, Moisés viene como los ángeles de tiempo en tiempo. De parte que Moisés viene, profetiza de tu hijo. Sola, ni solo él llegará.
nadie no te va a detener. Y cierro diciendo lo siguiente: cuando llegó el ángel, seis cosas sucedieron. Primero, Dios iluminó la cárcel donde estaba Pedro, y toda oscuridad fue disipada. Segundo, fue tocado Pedro por el ángel. Tercero, Dios lo despertó. Cuarto, rompió sus cadenas. Quinto, lo envolvió en su manto. Y sexto, le abrió las puertas. En el nombre de Jesús, lo próximo que va a vivir en tu casa, que va a vivir en tu iglesia, que va a vivir en tu vida, esas seis cosas que acabo de hablar, de 2 de la mañana, 3 de la mañana, Dios me dijo: háblale, voy a iluminar sus vidas, y con la confusión se va, y con la falta de discernimiento se va. Tiene luz para su casa, tiene luz para su familia. Segundo, los voy a tocar. Hay algunos de ustedes que se irán ebrio por el poder de Dios, se están hablando en lenguas. Hoy no vinieron a conocer un hombre, vinieron a ser tocados por Dios. Dios va a tocarte la cabeza, Dios va a tocarte la enfermedad, Dios va a tocarte el espíritu. Hoy tú serás mi padre. Viene un despertar espiritual para esta ciudad. Siente esto, mi último lugar. Viene, míralo la cara y dile: viene un despertar para mi iglesia, para mi casa, para mi familia, para mi ministerio. Yo sé que el cansancio no te deja relacionarte con lo que está oyendo, pero pon el cansancio un lado y confiésalo. Dios me va a despertar. Dios va a despertar los dones que cargo. Dios va a despertar los talentos que me hablan. Dios me va a despertar. Dios no me va a dejar morir. Él me va a despertar. Yo veo por despertar un despertar que es mío. Dios despierta en esas enteras que se van a lanzar a las calles a predicar al Cristo de salvación. Dios va a despertar los alcaldes de República Dominicana. Dios va a despertar concilios enteros. ¿A poco le van a ser despertados? La hora ha llegado. El día de Dios ha llegado. Día temible. El sentido de la lucha. Que me despierta Dios y la fe y donde me va a cumplir. Me despierta Dios y los milagros van a suceder. A su nombre, la terminería que me van a despertar y las cadenas se van a caer. Lo que se le cayó a Pedro, hermano, se le cayeron las cadenas. El hombre lo alta, pero el ángel lo desata y lo envolvió en su mano. Es otro tema, pero di conmigo: se le cayeron. Diga a alguien: no te muevas para que escuche esa palabra. Dile: se le cayeron. Se le cayeron las cadenas. La que le puso el hombre se la quitó el ángel. La que le pusieron los políticos se la quitó el ángel. Hay cadenas en esta noche que se van a romper. Hay cadenas en esta noche que se van de aquí hoy. Cuando estaba ahí, yo vi una visión de este lugar temblaba. Hay cadenas que se van a romper. Yo vi un ángel ahí parado, azul, terrible, que brillaba sobre ese lugar. Yo creo que el ángel ha llegado para romper esas cadenas. Y le vengo a hablar en el nombre de Jesús, que todo espíritu que te ató hoy te va a desatar. Que toda cadena que te echaron, toda maldición que te echaron, toda brujería, todo satanismo, todo guaguá, todo pacto del diablo, hoy se va a romper. En el nombre poderoso de Jesús, de un tumor que está desapareciendo del estómago de una mujer, en el mismo instante, en el nombre
se caen las cadenas y las puertas cerradas serán abiertas. Levanta tus manos. Esas puertas que el diablo te logró cerrar en el 2021, se irá ante el ángel, va a entrar en acción. Y en el 2022, verás la puerta abierta de Dios para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Levanta tus manos al cielo. Si quieres y si puedes, ponte sobre tus pies. Toma la mano de alguien con quien tú viniste, si es posible. No vas a morir. El diablo no va a lograr su objetivo contigo. No te va a mantener desanimado. Satanás no podrá. La ayuda viene en camino. Toma tu mano de alguien aquí y levántala. Cierra tus ojos si puedes. Padre de toda la gloria, gracias por lo que has hecho en esta noche por todos nosotros. Gracias por esta actividad que tú pusiste en el corazón de tus siervos. Jehová de los ejércitos, grande y terrible es tu nombre. Yo siento fuego en las manos. Es una señal de milagros, de milagros, de milagros. Vamos a escuchar personas gritando. Van a tratar a ver personas corriendo. Personas van a caer al piso. Personas van a sentir que el tumor desapareció. Todo espíritu que está en su oído, cállese. Aquí lo tengo, el pueblo entero, el pueblo de la carrera.
mira, dice, qué locura, 5 minutos, ayúdenme al muchacho. Oye, ahí está, 5 minutos orando, orando, lengua, orando. Se está el espíritu de Dios, de República Dominicana, se está el espíritu de Dios, se está el espíritu de Dios, hasta arriba,
declarar qué es lo que va a suceder sobre lo seco que ha estado rodeando la tierra. Todos sabemos esta brillante historia. He predicado esta historia en muchas ocasiones. Pero mientras estaba orando, me impresionó a dónde Dios me llevó en esta ocasión. Y es interesante ver lo que Dios nos va a mostrar a través de su palabra. ¿Cuánto cree que la palabra tiene poder? Mira lo que dice. El primer libro de Reyes 17 está narrando la historia de un profeta a quien he estudiado muchísimo, y para mí es uno de los seres humanos más raros de la tierra y de la Biblia, porque todos sabemos las características de este profeta llamado Elías y todo lo que funcionaba en la vida de Elías, la unción que está sobre él. Una vez llegué a la conclusión de que Elías, más que una persona, era una unción, porque no se sabe acerca de su origen y tantas cosas más que no quisiera obviar en el momento, con ese énfasis del mensaje que quiero tomar. Pero este profeta aparece de la nada, según algunos entendidos, algunos exegetas, entendidos de la materia, dicen o explican a través de los estudios bíblicos que este hombre vivía en una cueva que quedaba cerca del río Jordán. O sea, para Elías llegar a la cueva donde vivía, tenía que cruzar, atravesar el Jordán. De la misma manera en que salía de la cueva para visitar un lugar, tenía que volver a atravesar el Jordán. Se imagina que cada vez que Elías iba a pasar, tenía que mojarse los pies en el Jordán. Vivía en esa cueva porque no tenía exactamente un lugar donde él vivía, ni siquiera de los moradores de Galaad. Todos sabemos la Biblia, yo sé que usted se sabe esa historia que ha sido tan predicada y que tiene tanto extracto en el poder. Una de las cosas que me gusta de la Biblia es que la Biblia es tan poderosa que usted puede leerla 1000 veces completa, y las 1000 veces que la lea, de cada versículo vas a sacar un extracto de la autoridad y del poder del amor de Dios. Por eso es la Biblia, no es cualquier libro. Yo conozco libros que cuestan miles de millones de dólares. Muchísimos. Algunos son reliquias que los subastan y dan millones de dólares por eso. Otros carísimos, como el libro de Harry Potter, que enseña un montón de basura, de cosas del diablo. Que no bendice este libro, que mucho. Hoy le cuesta leer hasta 10.99, uno le cuesta en el almacén, en la biblioteca, 5 dólares. Y la gente le cuesta acceder a él. Hay tanto poder en esto, que cuando uno está orando y Dios te lleva a la escritura, uno dice, wow, ¿pero qué es lo que sucede? Porque veo que para que Elías llegara a donde el rey acaba, es decir, estaba dirigiéndose hacia el palacio, pero para salir del palacio, recuerden la introducción, tiene que salir de la cueva, atravesar Jordán y llegar al palacio. Me imagino cuando llegó al palacio con los pies mojados del Jordán y en la mezcla del agua con el lodo, el charco de barro que le hizo en el palacio al rey, buscando al rey en el palacio, diciéndole a los oficiales, llámenme al rey que tengo una carta para él. Uno de los profetas que te profetizaba está en la carta. Bendito Dios, yo creo, consígame un marcador por ahí, una hoja, téngame la presente. Uno de los profetas que acostumbraba a escribir, de hecho, él fue el quien dio una profecía que después de muerto, 70 años después, un rey la leyó. Una locura terrible, pero se atrevía a escribir viendo 70 años después lo que podía acontecer. Y tenía la carta intacta, dirigida a la persona. Oiga esto, dirigida a la persona que ni siquiera había nacido. Ese era Elías. Pero cuando llega al palacio, que desesperadamente está buscando al rey, el rey sale, y el rey esperando que Elías viniera como de costumbre, como de honra y honor. Oh, excelentísimo rey acá. Vine a saludarte porque he oído acerca de tu fama. No fue eso lo que fue a llevar el profeta, sino que fue a decirle, según lo que dice el primer libro de Reyes 17, que entonces Elías visita, entró al palacio del rey a decirle, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Y desde aquí revienta mis neuronas lo que está diciendo el profeta, porque en el verso 2, muy rápido, entonces dice que vino palabra de Jehová. Mientras yo estaba orando, dice, Señor, espérate. Si en el verso 1 él está profetizando, ¿por qué en el 2 es que viene palabra de Dios? En el verso 1, Elías está hablando por su palabra, porque Elías entendía que él no era el oído para oír la profecía, él era la boca para hablar la profecía. Y al Elías entender esto, hay una intervención en el verso 2.
dice la Biblia que Dios llegó al lugar. Entonces la palabra de Dios vino cuando el profeta se metió en problema. Yo no sé si alguna vez usted se ha metido en problema con lo que Dios dice. No sé si alguna vez usted se ha metido en que se encuentra con todos los medios en contra por una palabra que Dios te dio. Si eso te ha pasado, califica para ser profeta. Si usted le tiene miedo a la persecución, reduce el manto hoy. Pero si usted está dispuesto a tener incluso el mundo en contra, pero a Dios a tu favor, pues bienvenido sea. Pero lo que me gusta de Dios es que Dios no te va a dejar solo. Una de las cosas que me encanta de Dios, que Él te invita, Él paga. Él es el que invita y Él paga. Y el que Él llama lo respalda, y el que Él llama lo capacita. Y escucha, y aunque no sea teólogo y respeto el instituto bíblico, estudie si está a su alcance, prepárese, haga todo. Pero el día que no se pueda, porque me lo priven, a mí me privaron de estudiar, pero no pudieron privar lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la unción misma nos va a enseñar todas las cosas y en algo más capacitar. En el verso 2, Dios arregla el problema, el profeta cierra el cielo. Escúcheme, todos sabemos que cuando los cielos se cierran, no hay agua. Y si no hay agua ni rocío, la tierra no produce. Y si no hay agua, no hay vegetales. Si no hay agua, no hay frutas. Si no hay agua, no hay vacas, no corrales. Si no hay agua, los mercados se cierran. Era una locura lo que está haciendo el profeta Elías. Él viene a cerrar sin consentimiento. ¿De dónde él va a quedar? Hasta él mismo se podía morir. Pero Dios respalda la locura de Elías. Y en el verso 2, entonces Dios dice: Elías habló, ahora tengo que intervenir yo. Y vino palabra. Y le dijo: Elías, tienes que volverte al oriente donde tú vienes. Escúcheme, toda palabra se origina desde un lugar donde tú buscas a Dios. El verso 2 nos está diciendo que Elías tenía un lugar donde se encontraba con Dios. Y yo le digo: mira lo que vamos a negociar. Vuélvete al mismo lugar donde tú estabas. Y allí hay un arroyo que es el arroyo de Querid. Ese arroyo te va a sustentar, Elías, porque lo que acabas de hacer es una completa locura. Cerraste el cielo y es capaz que te muera. Estamos a punto de vivir la época de la viuda más que nunca. Porque tú profetizaste algo y viniste a hacerlo el cielo, y no solo la lluvia, sino también el rocío. Así que mira, dame algo, apártate al arroyo de Querid. Y todo el mundo estaba seco, nadie tenía agua, nadie producía, y Elías tenía una piscina para él, tomando agua por más de 30 días tal vez. Dios sustentándolo como una tribu por ahí que se dice que eran los cuervos que le llevaban carne y pan por la mañana y carne y pan por la tarde. Y estaban sustentándolo, y Dios sustentando en medio de tiempo seco al profeta de Dios. Los días estaban sequísimos, pero Elías estaba siendo sustentado. Ahora llega una parte, voy introduciendo rápido, perdóneme la velocidad, porque quiero llegar al núcleo de la palabra. Y cuando Dios le dice a Elías: apártate al arroyo, mientras él está en el lugar contento, Elías diciendo: wow, di una palabra loca, cerré todo, pero yo estoy bien. Ahora Dios dice: tengo que tratar con mi siervo también, porque puede ser que la comodidad que tiene él prive el acceso al avivamiento del hambre que tiene el pueblo. Y como no quiero que un pueblo se muera de hambre de sed, necesito un hombre que no esté muy cómodo para que me pueda buscar. Necesito un hombre que no esté muy cómodo para que se mueva cuando yo suene el chofar. Necesito un hombre que no esté muy cómodo para que corra cuando yo diga corra. Necesito. Parece que no hay evangelistas aquí. Parece que no hay pastores aquí. Parece que no hay profetas aquí. Que si no se la moja, no la van a soltar. Bendito el Padre. Bendito el Padre. Tóqueme a alguien que diga: me van a incomodar. Dígale: Dios vino a incomodarte. Tienes la cuenta muy llena. Hay que incomodarte. Tienes la mano muy llena. Otro pasando hambre y tú pones bien. Por eso que no buscas a Dios. Dice: Dios, tengo que incomodarte para traer el avivamiento que te espera. Siéntese, siéntese. Wow. Dios mío, ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Llegó el arroyo, Elías contento, pero dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia.
Verso 7 dice: pasando algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Cuando se seca el arroyo, entonces Elías oye a Dios. A veces es necesario lo seco para que se pueda oír a Dios. De la única manera que alguien sube el monte es porque abajo está seco. No se puede oír a Dios. Hay que subir alto. Hay que subir arriba de la cumbre para escuchar una voz clara arriba, cuando para otro es un ruido más. Pero el tema no está aquí. Siéntese tranquilito, voy terminando. El tema consiste, David, en que cuando Dios le da la orden a Dios, le dice: yo he dado orden a una figura en Saleta de Sidón. Y es aquí donde el Espíritu de Jehová intervino conmigo mientras yo estaba orando. Porque el Señor me dijo: le han dado tanto protagonismo a Elías, que aquí el protagonista de la historia del primero de Reyes 17 no es Elías, es la viuda de Sarepta. Yo no vine a hablar a los Elías hoy, yo vine a hablar a la viuda. Dije: vine a hablar a la viuda. Yo vine a hablar a una viuda de Sarepta. Que para recibir un profeta, que te diga para recibir una palabra. Repito, siento fuego la palabra. Era la viuda. ¿Por qué usted dice
a profetizar sobre lo que tienes. Yo quiero ver la gloria. Un poquito de aceite para ir a morirme y el
profeta lo dice, cuando el sol fue lo que vine a hacer, vine a detener el funeral. Yo pensé que antes iba a orar a Dios. Le vinieron a interrumpir el funeral a una viuda que yo. A nadie listo para eso. A nadie listo para eso. Los humanos no van a cuidar. Su nombre no va a cuidar. No cuida eso, que eso no se va a dar. A su nombre la gloria. Y entre la mujer, de lo que ya era el plan de mundo para que mi hijo se muera. Y le estoy llevando un poquito de pan para que dure por lo menos 10 minutos. Y tú quieres que yo te dé el pan que quiero para mi hijo, al menos que me dure 10 minutos más. Dame el pan. Cósemelo y dale al profeta primero. Y verás, mujer, que la harina no va a escasear de la tinaja. Y el aceite no iguala. Habrá alguien que dice que yo profetizo que los días secos para alguien aquí. Está a punto de terminar. Sí, que está a punto de terminar. No me va a pasar ahí un poco, o si no, un poquito más. Viene bien la cosa buena ahora. Ahora hay que venir ese apoyo. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué, pastor. Pregúnteme por qué. Levantándome, ponga con la demanda, pregúnteme por qué. ¿Por qué estoy diciendo? Siéntese una boca, por favor. ¿Por qué estoy diciendo que la ficción de la película no era Elías, sino la Dios? Déjeme narrarle un poquito la película o el trailer. Esa mujer era una survivor. La única sobreviviente de los días secos era la viuda de Sarepta. Ella vio el amor de su vida morir, por eso era viuda. Ella vio a su esposo descomponerse, pero seguía viva. Ella vio a los vecinos que no sacaban en bolsa, pero ella seguía viva. Ella vio los supermercados vacíos, seco, pero ella seguía viva. Ella vio el banco sin cáncer, ella vio la banca flaca, ella vio como los árboles. Ella fue testigo de los árboles. Ella fue testigo de cómo se llenaban los cementerios. Ella vio a su vecino. Ella seguía viva. Con hambre, pero viva. Comiendo una vez al día, pero viva. Con un poquito de harina y un poquito de aceite, pero viva. No solo se secaron los árboles, no solo se secó el supermercado, no todo estaba vacío, literalmente hablando. Su emoción se secó también, su sonrisa se secó también, su lágrima se secó también. Ella ya estaba cansada de llorar, todo estaba seco. Dije, todo estaba seco. Dije, todo estaba seco. Todo estaba seco. Pero algo seco, algo seco. Va cambiando, va cambiando. Su sonrisa se secó. Su fe se secó. Su paciencia se secó. Todo se secó. Ella estaba viva. Pregúntame, ¿qué la sostenía?
un puño de aliento. Dije un puño de aliento. Dije un puño de aliento. Yo no quiero hablar a la gente que tenga mucha unción, que yo no vamos a aplaudir. Yo quiero hablar a la gente que tenga un puño. Si yo quiero decir lo que me encanta, cierra el puño, pero que viene gracias. Vamos, mujer, cierra el puño y párate de esa marca. Vamos, varón de Dios, cierra el puño. Llegando Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer en los próximos minutos. Yo diría que la magia que tiene un puño de vida. Los días
secos en tu finanza están a punto de acabar. Los días secos en tu hogar están a punto de acabar. Esa frialdad en tu casa, esa falta de armonía, de economía, de amor, de comprensión. Frecuencia. Yo pensé que no iban a ver.
televisión. Y a tu loco. Parece que el amigo de Saleta está por ahí. Parece que está en la mano izquierda. Acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Espiritualizó y cualquier cosa puede suceder. Alguien se va a ir aquí con el milagro. Yo creo el milagro. Yo creo el milagro. I say to you, I believe in it. Yo creo el milagro. Milagro. Y la botella de la vela de Pedro y Sacramento.
Siento a Dios. Dios mío, acabo de sentir un viento que entró por esa puerta de, por esa puerta entró un viento. Alguien dijo que solo
Solo como de esa vela ya por abajo ya. Mira esa vela ya por abajo. Yo estoy predicando en ese lugar. Yo en enero voy para
fue para el buen. Usted es el buen. Dice el Señor, pero yo estoy marcando un tiempo nuevo para el buey también, dice el Señor. Y no se apagará la lámpara, no va a escasear la palabra, no va a escasear la visión. Dios te va a entregar una cancha para hacer evento, Dios te va a respaldar. La palabra de Jehová va a contigo. Y el futbolista, ya lo tengo aquí, gracias, ya lo tengo aquí. El futbolista que veo, ya lo tengo, déjalo ahí tranquilo. Ya pueden alejarse de acá. Aléjense de aquí un poquito, estoy buscando señal. En la red profética de Dios, estoy metido en un Waze. Y me voy a Panamá y veo un delantero de Panamá en el fútbol. Es un número 9 que ya no juega. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él en Panamá? Delantero. El cabello calvo. David Valdés. Gracias por esto, Dios. El Espíritu de Dios sabe fútbol también. Ese futbolista se llama David Valdés. Valdés. Valdés, 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 Valdés. Mírate, ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Dice el Señor, ninguno más va a morir del cáncer.
ninguno más puede levantarse. Porque en ti se rompe toda maldición. Acá se habla que no haya mucha oración. Ufame para la masaya. Yo me veo un cabello, un vestido lindo, pero el cabello es blanco. El cabello de esa mujer es blanco. Y paremos shamali basaya. Yo veo la palabra abuela, pero veo el cariño de la maternidad en ella, en ti. Y sobra la valla cerca. El producto de la oración hizo que Dios viera una adoradora en la familia Valdés. Hizo que Dios viera una adoradora. Una adoradora que pronto sabrá. Brenda Liz Valdés, dice Jehová. Te vas a creer por el santo. Porque todos los nuevos es el equipo que hace mi vida. Enero, febrero, marzo. Estoy bien en medio de marzo. Un portal a basura. Pero yo tengo agarrando la criatura en la mano. Y dice: Señor, soy el Dios de milagro. Y cada vez que llegue marzo, esa parte no hago milagro, dice así. Un reto que la nada no sabe. Un saco para porque cuando llegue abril, levantarás tu mano junto a tu familia. Y habrá dulce, y habrá globo, y habrá cumpleaños, y sabrá que fui yo. Siento la unción de Jonathan. Siento la unción de Jonathan. Y estoy viendo un manto que tiene escrito Jonathan. Le da la machete de pájaros. Oh, pero qué curioso. Jonathan está conectado con David en esta casa. Dios mío, Dios ha marcado esta familia. Y el Señor manda palabra para la familia Valdés. Dile a la familia Valdés que toda maldición se rompe hasta hoy. Y que yo sano el luto y quito la ceniza. Y lo que diablo quiso arruinar para un mes de noviembre, lo que diablo quiso arruinar para un mes de noviembre, para que a fin de que llegue noviembre haya tristeza, alará, dice el Señor, cambio, la lágrima por baile, cambia la dentro por baile, llegaron días favorables. Dígale a alguien que le quede cerca. Dígale a alguien que le quede cerca. Se acabaron los días secos. Oh, yo siento el viento de Dios aquí. Se acabaron los días secos. ¿Dónde está la viuda de Sarepta? ¿Dónde está la viuda de Sarepta? ¿Dónde está la viuda de Sarepta? Se acabó la sequedad. Se acabaron la sequedad. Se acabaron los días. Depresión con frecuencia. Se acabaron los días. Hija de Borosha, se acabaron los días de escasez, de visión, se acabaron los días de escasez, de palabra. Viene un despertar, dice Dios, República Dominicana, viene un despertar, viene un avivamiento, viene una gloria, viene un viento, viene una sequía, 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 sequía. Cuando dije Chequina, había una nube.
Cristo. Holy Spirit, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Holy Spirit. Deja tu mano sobre que el viento sople por un minuto. Deja lo que sople por un minuto. Siente el soplo de Dios. Siente el soplo de Dios sobre ti. Siente el soplo de Dios sobre ti. Dios me va a dar luz verde a una lluvia temprana y una lluvia tardía que va a venir sobre ti y no vas a salir de aquí igual. Como viniste aquí no saldrás igual. Como viniste a este lugar no saldrás igual. Como viniste a este lugar no saldrás igual. Van a salir en la cárcel, van a salir.
salir, van a salir. Se está acelerando una palabra. Esto riga haya sala. Se está rompiendo las cárceles. Se está rompiendo las cadenas. Se está rompiendo la brujería. Se está rompiendo los secos. Viene los armas de rebosa. Cuando hay ambiente seco, es porque está rebosando el espíritu de brujería. Pero tenemos palabras para los brujos que viven en República Dominicana. Aquí, y que para atorpecer la cruzada, mi alma alaba al Cordero de Dios, mi alma alaba al Cordero de Dios, mi alma alaba al Cordero de Dios, pero tengo noticias para los brujos, el altar de brujería se cae, el altar de brujería se cae. Estoy viendo una persona con un arma de fuego. Hace 5 años vi algo similar. Hace 5 años vi algo similar. Dice Jehová, yo sano el odio de tu corazón hoy. Esta es tu noche, te dice Dios. Si no te prende hoy, tu día te contará. Lenta de la sanatía. Y para y aparte de Jehová te dice: entrega tu vida. Entrega tu vida, te dice Dios. Entrega tu vida. Entrega tu vida. Esa alma no te puede salvar. Ese alma no te puede librar. Si tuviera tiempo, me encaramos donde está ingresando. Arrepentimiento hoy, tu sangre saldrá por la noticia.
3, 4, 5,
adorador perfecto, como ese no había ninguno. Pero un día desobedeció y Dios lo reemplazó. Pregúnteme por quién. Profetízale que está a tu lado. Se parece a ti el reemplazo. Controlarse va a ser difícil, muy amada, pero permítame un poco de locura. Lifan Saitama. Yo no sé si hay alguien aquí que quiera hacer lo que el diablo no quiso hacer en el cielo. Yo no voy a dar tiempo, si uno me ha mirado. Si quiere me va a doblar. Si quiere me va a salir. Así que volvió a pastorear las ovejas.
ecuatoriana seguir sirviendo en la casa. La segunda aparición de David, pregúntame cuándo. Cuando al rey Saúl se le metieron unos pichones, estaba endemoniado y alguien por ahí sirviente le dijo: mi rey, yo le traigo una recomendación. Diga, hay uno por ahí que cuando toca el arpa la atmósfera. Este todavía no ha salido en YouTube. Este todavía no ha salido en una agrupación. Este todavía nadie lo conoce. Pero cuando toca el arpa, Dios mío, cuando toca el arpa, este mío lo suelto. La atmósfera cambiaba. Él no había salido al público, pero alguien vio que cuando tocaba en secreto, algo sucedía. Alguien que está aquí hoy, algo pasaba. No había salido al público, pero cuando él tocaba, alguien sentía una corriente. Así que puedo concluir diciendo: David es recibido al público por una adoración que hacía en secreto. Si tú quieres que te saquen de la cueva en la cual te encuentras, adora en secreto, no importando si te ven o no te ven. Así que esa adoración en secreto provocó que pusieran al rey para David junto al rey. Saúl está endemoniado, ¿cómo estaba? Y David viene tranquilamente tocando el arpa. Estaba endemoniado hasta que David llegó y tocó el arpa. La dejó ir. Ese es el tipo de adorador que necesitamos en este tiempo. Aquí hay gente que vinieron atormentadas. Oh, gloria a Dios. Lo que necesitamos es que cuando toquen el alma nos saquen libres de aquí. Que cuando nos toquen el alma, oh, gloria a Dios, nos saquen sano. Que cuando nos toquen el alma, nos saquen libres. Eso es lo que se necesita en República Dominicana. Alguien que cuando toque el alma se vaya libre. Cuando tocó el alma, David, Saúl se endemoniaba y había un momento tan difícil que tomaba una lanza y se la tiraba a David, pero David la esquivaba, nunca se levantó en contra de su rey. David vio a Saúl muy endemoniado en su habitación, pero nunca David divulgó la debilidad. Le tiraba la lanza, le tiraba y seguía tocando el arpa. ¿A que entiende lo que le estoy tratando de transmitir? Ese es el adorador que se necesita en este tiempo, que aunque sea para derribar a su rey, en vez de perseguir y devolverle la lanza, le siga tocando el arpa. David supo muchas cosas secretas de Saúl, pero nunca se atrevió a divulgarlo. ¿Cómo es que tú me dices que tú eres un adorador? Y es el primer chiste que tú escuchas que no se sabe si es verdad o es mentira. Te transforma en un perseguidor. Los ungidos no persiguen. Los ungidos ni paran. Los ungidos no critican. Los ungidos sanan. Los ungidos levantan. Vamos, los ungidos que hoy. Mira que está a tu lado con cara de ser, pregúntale. ¿Para qué fue la opción que Dios te dio? El pastor lo le dio. Y dijo: con cuanto me ha ungido Dios para dar libertad
a lo que usted, la unción que usted tiene no es para perseguir, es para libertar, es para sanar. Deje de estar perdiendo el tiempo y devolviendo lanza. Los ungidos no devuelven lanza. Póngase, querido Dios. La tercera vez que David aparece en escena es cuando hay un Goliat que amenaza al pueblo de Israel. 40 días y 40 noches y nadie hace frente. Y papi le dice a David: Andy, ve a ver a tus hermanos, porque tengo 40 días que no lo veo. Y llévale contigo esta llanata de alimento y mira a ver cómo ellos están. Este día David hubiera podido decir: ¿quién? Yo, pero yo soy ungido. Que tú me mandas llevar llanata. Alguien tiene que entender que hay promociones que están envueltas en un regalo de servicio. La gente me ve aquí y dice: ay, qué rico predica el cambio. Pero ellos no saben los 18 años que yo llevo sirviéndole a mi pastor Juan Carlos. La evidencia me dice todo. Alguien está aquí. Peace out.
mío para que la unción que te vi. Esto digo yo, a mí que tú no me tienes hambre. Hay gente que te persigue a ti que lo que tiene hambre de lo que tú tienes. Invítame a comer una gota, invítame a manejar el carro tuyo para que se le vaya esa malicia. No discuta con ellos. Así que David le entrega su mandato. Y en otras palabras le dice, déjame resolver este problema, porque el enemigo tuyo no soy yo. Tu enemigo, ese Goliath, que tiene amenazado por 40 días y 40 noches. ¿Por qué tu ira no era fuerte en contra de ese papi? Si el enemigo tuyo es ese que te está haciendo la guerra. Pero no hay problema, mi unción no es para perseguirte a ti, hermanito mío. El hecho de que tú no reconozcas en la unción que está sobre mi vida, no me da derecho a mí a no pelear contra ti, porque tú no calificas para ser tu enemigo. Date tranquilo ahí, que yo te voy a traer la cabeza. Y cuando yo te traiga la evidencia, entonces habrá alguien que esté creyendo aquí. No difunda a los gente que no reconoce lo que tú faltas. Trae la cabeza, trae la evidencia, trae. Y todos conocemos la historia. Fue, perdió contra Goliat, le derribó, le mochó la cabeza, se la trajo a Saúl. Saúl se queda en shock. Pregúnteme por qué. No por la cabeza. Pregúnteme por qué. Porque cuando él le ve la cabeza en la mano que se la trae, Saúl lo que pregunta es, muchacho, ¿de quién tú eres? Porque el asunto no está en mochar cabeza. El asunto está quién es tu papá. Yo me acuerdo que un día me dijo, vaya, sirva, que tiene todo el permiso, eso era suficiente. Claro, murió, inmediatamente la transición, mi ADN ya estaba activa con el pastor Juan Carlos Jara. El asunto no está en predicar bonito, el asunto no está en echar fuera demonios, el asunto no está, oh gloria al Señor, en cantar lindo, el asunto está en quién es tu papá. ¿Quién te direcciona? ¿Quién te disciplina? ¿Quién te jala la oreja? ¿Quién te dice, siéntate que hoy no predica? ¿Quién te lo dice? Y República Dominicana tiene que arreglar ese mal, porque lamentablemente hay unos ministerios que subieron muy ungido, pero no se le sujetan a nadie. Lo perdió, lo perdió, tan bonito que iba a pensar. A partir de ese momento, Saúl lo pone como su escudero principal. Resulta que cada vez que lo vi, el enviado a la guerra, mataba a miles. En una ocasión fue con Saúl a pelear, David mató 10.000 y Saúl no pudo matar miles ese día. Cuando llegó al terreno de Israel, Israel comenzó a cantar un coro. Pregúnteme cuál. David mató a 10.000, Saúl mató a 1.000. Cuando Saúl escucha la estrofa, dale riñón, repita, papá. David y él y tú mismo. No, no, ese trofeo está mal, ese trofeo está mal. Vuelve y dígalo, vuelve y dígalo. David mató a 10.000 y tú no vas a matarte bien. ¿Cuál es el problema? Y dice la Biblia que se levantó una persecución en ese mismo instante en contra de David, porque hay líderes que no le interesa que sus hijos crezcan. Lo perdí ahora, lo perdí. Al concilio que cuando venga el hijo viene, le ponemos.
En estos días lo vaya con mi pastor. Como tenemos hijos debajo de nuestra cobertura, hay hijos que a veces flaquean. Y uno de ellos me flaqueó. Y llegó llorando al pastor, lo vamos a dejar todo. Dice, no, ya no va a dejar nada. Ahora es que yo te juzgue como pastor con cuanto reconociste tu debilidad y de dónde caíste. Te vas a meter unos días de ayuno conmigo, te vamos a liberar esos pichones y te me va a activar, porque tú no sabes hacer otra cosa que no sea predicar. ¿Alguien me está entendiendo? Y no vuelvo a pecar más. ¿Alguien está aquí? Pero lo voy a decir algo. Ningún hijo es amenaza de tu pastor, de su propia congregación. Más bien, la fama es más grande. Porque cada vez que Dios levanta un ungido de nuestra congregación, que es una unción violenta, ¿de quién es que van a hablar? Salió de la casa del pastor. Salió de la casa del pastor Juan Carlos. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, la fama es más grande, porque la gloria va a caer todo el tiempo sobre la cabeza. ¿Alguien está aquí? A mi iglesia yo llevo miles de predicadores que predican mejor que yo, que profetizan mejor que yo, pero cuando yo agarré el micrófono llegó nadie. Llegó papá y punto. ¿Alguien está aquí? ¿A su nombre? Porque yo sé lo que tengo y sé lo que soy. No te sientas amenazado porque viene subiendo. Más bien ayúdalo a subir, promocionalo, espárdalo, empújalo lo que crezca. ¿Alguien está aquí? Déjenme aterrizar, los minutos se me acabaron. A partir de ese momento, David fue perseguido muchos años. Y cuando los filisteos están a punto de pelear contra Saúl en la última guerra para eliminar a Saúl, David se presenta ante los filisteos, todos conocemos la historia, estaba en la cueva de Adulán preparando 400, no, estaba en Ciclán en ese entonces, con sus 600 hombres, con sus 600 guerreros, y ayudándole al rey de los filisteos a las victorias. Y la Biblia dice que cuando él iba, con gloria a Dios que le dio su mano ahora, voy a señalar que tengo que soltar, digo. David se encuentra en reunión con el rey de los filisteos y le está diciendo, yo voy a la batalla con ustedes. Pero un consejero vino del rey y le dijo, mire, es contra su propia tierra que vamos a pelear. No vaya a hacer cosa que David se mueva en contra de nosotros. Mejor despídalo y que en esta guerra no vaya. Y mientras él estaba en esta reunión, los amalecitas fueron por la espada en la ausencia de David y llegaron a la tierra de Siclar y allí desarmaron a Siclar, la quemaron, tomaron los hijos, tomaron el botín, tomaron todo y quemaron todo lo que quedó y se fueron con todos sus hijos y sus mujeres. Porque si hay algo que el diablo hace es que es un descarado. Él no tiene la gana de venir de frente, a él le gusta venir en ausencia. Si hay algo que el diablo espera, ay, Dios, para atacar la casa, que el marido no esté, es que la cabeza no esté. Cuando él sabe que no está el pastor en la iglesia, es donde comienza a entrar la cizaña y comienza a perseguir, porque el diablo es un descarado. El diablo no tiene la fuerza de venir de frente. Es por eso que no usa la frente, es por eso que usa algunos chimosos para hacer el desorden que quiere hacer. Esperó la ausencia de David y cuando David estaba ausente, agarró los amalecitas y dijo, ahora es nuestro turno. Y la Biblia dice que se llevaron todo, quemaron la ciudad y quedaron algunos ancianitos allí. Cuando David regresa y encuentra que su ciudad está siendo, que fue quemada y que su familia no está, me golpea. Pregúntenme por qué. Pregúntenme por qué. David tenía 600 hombres, 600 guerreros. Era terrible matando a Goliat, era terrible ganando batallas de filisteo, era terrible derribando a su enemigo, pero fue un fracasado atendiendo a su familia. Lo golpeé, yo sé que golpeé a unos cuantos. Muchos de nosotros somos expertos atendiendo el ministerio.
como papá tenía una flaqueza, tenía un descuido. ¿Cuántos hombres están perdiendo la guerra en su casa por estar peleando guerra de otro? Usted me perdona, pero yo creo que es suficiente con la guerra que yo tengo para yo estar atendiendo la guerra de otro. En este día me miré en el espejo y dije: oye, Miguel, tú tienes tantos defectos que no tienes tiempo para enfocarte en los defectos de otro. Me voy un poco de lo tuyo, libérate a ti primero, saca la vida que tú tienes para después terminar. Ah, los dos perdiendo, dile que estás trabajando y te entretienes perfecto, papito. Tú tienes el gol, tienes batalla, y cuando tú te desenfocas en la batalla tuya, el tiempo agarra territorio. No pelees otras batallas que no sean las tuyas primero. Pues libera tú tu primera batalla para que luego libere la batalla de otro fuera. ¿Y cómo es que profetiza restauración de matrimonio y el tuyo está desbaratado? ¿Cómo es que quieres llevar conferencias de la AMA cuando tú no has sido un ejemplo para la nación como conferencista? No pudiste sostener tu matrimonio. Yo lo digo claro, el día que yo no pueda pastorear a mi esposa y a mis hijos, yo lo que gano es un taxi, que yo gano siempre que lo que menos soy es pastor. Mi sello como ministerio, esa mujer que está ahí, que si no me aplaude cuando yo estoy predicando, entonces digo, estoy claro. ¿Tú quieres saber si es un fin? Mira a su esposa. ¿Qué tanto le sirve? ¿Qué tanto la pone en alto? Su esposa es el espejo de quién es el hombre. Así que no te lleves el cuento de algo. Alguien está aquí. Entiendo que algunos tuvieron su batalla antes de venir a Cristo. Pero conociendo la voz del Evangelio, conociendo lo que está escrito en su palabra, no podemos abandonar nuestro hogar. Estamos aquí, tenemos que pelear hasta el último final para que el diablo no se venga. Perdió la familia, pero David no se quedó con los brazos cruzados. La Biblia dice que fue tanta la amargura que los ancianos querían apedrear y echarle la culpa al pobre David. A David le aplaudían cuando tenía victoria y le traía botines, pero cuando David se ausentó y tuvo este error y se llevaron su familia y quemaron la casa, los mismos que le aplaudían y los mismos que celebraban fueron los mismos que lo persiguieron, fueron los mismos que agarraron la piedra. Pero algo que David tenía, David nunca votaba su unción con la gente de su propio pueblo. ¿Alguien está aquí? No pierdas tu unción con la gente tuya. Si hay algo que David me llama la atención, es que David nunca se levantó en contra de su propio pueblo. En una ocasión perdió el reinado porque Absalón se levantó. Error, no lo difama, sigue siendo la iglesia y Dios lo está tratando y Dios lo está trabajando y Dios está haciendo una labor maravillosa, pero no lo persiga por el hecho de que cometió un error. Es tu misma gente, tu mismo hermano, son tu mismo pueblo. No hagamos eso. Usted no ve al diablo matándose con el diablo. Es la iglesia la única que hace estas cosas. Por favor, iglesia, dejemos de estar persiguiendo a los demás. ¿Alguien está aquí? David, viendo la situación, fue en busca de Dios. Entró donde estaba la carpa, donde estaba el arca. Allí el sacerdote quería interceder, pero en este momento me para usted interceder. Yo necesito hablar con Dios porque yo necesito una dirección. Usted está perdiendo su matrimonio, usted está perdiendo su familia. Doble rodilla. Siente que el marido se le va, no lo sueltes. Doble rodilla, métase en 21 días de ayuno, en 22 días. Métase en 40 y dígale: Jehová, donde quiera que esté, tráelo. Hazlo por un pie, muérdele una oreja. Si fue la esposa que se te fue, pídele a Dios que te la vuelva a traer. Dios es un Dios restaurador, Dios es un Dios que transforma. Lo único que necesitamos es doblar rodillas. Pero a veces se me hace más fácil ir al abogado y firmar el papel que doblar rodillas. Dile que te traba toda tu rodilla para que recupere lo que el diablo te quiso quitar. Dobla tu rodilla. Oró, pidió dirección y yo le digo: te la voy a entregar completa. Así que David se levanta.
buscar su familia. Agarra sus 600 hombres. Fueron rumbo, pero sin dirección. No tenían un GPS, no tenían un mapa, no tenían una dirección donde encontrar su familia. Pero él comenzó a caminar y comenzó a correr y comenzó a buscar su familia. Llegaron al Torre de Besón, que significa Torre Fuerte, corriente agresiva, corriente violenta. Allí se quedaron 200 de los 600 que entraron en el campamento de David. Dice la Biblia que allí quedaron 200 y 400 pasó. Cuando pasó al otro lado, la Biblia dice que encontró a una madrecita que necesitaba comer, estaba enfermo, estaba desfallecido, no había comido por 3 días. David, en vez de buscar su familia, se para a suplir la necesidad de este señor, de este joven, de este clavo, y allí comienza a darle pan, darle agua. Y cuando de repente el muchacho le vino el espíritu a él y volvió a la vida, y allí él declaró y dijo: yo soy la madrecita y acabo de quedarme, me acaban de dejar aquí hace 3 días porque me enfermé, pero yo soy la solución de ustedes. Alguien tiene que entender que cuando tú te preocupas por la necesidad de otro, Dios se encarga de la necesidad tuya. Dele pan, dele agua, pero a mí nos quedamos sin nada. No te preocupes, que tú no sabes lo que está envuelto aquí. Vamos, vamos a darle comida, vamos a darle pan. El joven tomó fuerza y cuando se levantó, David no sabía que era el tipo y él para encontrar su familia. Hay inversiones, hay inversiones que te hacen encontrar lo que se te perdió. Por eso no limites, vaya a Dios lo que Dios te pide, que tú no sabes si es el que tú estás haciendo para encontrar tu familia. La Biblia dice que se paró y le dijo: llévame donde están ellos. Mira el que pies de David. Hay gente que, por no saber suplir la necesidad de otro, pierden su bendición. Mientras tú estás llorando por unos zapatitos, hay otro que no tiene pierna. Mientras tú estás llorando porque no tiene lo de pagar la renta, hay otro que no tiene un techo. Y tú no sabes que tú supliendo la necesidad del que no tiene zapatos, Dios te trae una caja de zapatos cuando te quieres. Dile que cuando aprende a suplir la necesidad de otro, y no se va a encargar a suplir la necesidad tuya. Si David hubiera sido dominicano amarrado, le dice: yo a este no le voy a dar nada. Pero David, sin saber que era su GPA, invirtió. Dile que cuando aprende a invertir, aprende a dar. Que en tu dádiva se desatan bendiciones que tú nunca te imaginabas que iban a ser para tu vida. Así que el joven tomó fuerza, llegó a David al campamento de los amalecitas, y cuando llegó allí estaban toditos regados. David interrumpió, acabó con todo, y aquí es donde viene el resumen de todo esto. La Biblia dice que acabó con todo, recibió su familia, recibió sus hijos, recibió el botín, y no tan solo el botín que tenía, sino el botín que ellos habían peleado de los filisteos. O sea que fue doble el botín que consiguió ese día. En otras palabras, hay cosas que Dios va a permitir que sucedan en tu vida para que tú la consigas doble. Por eso yo grité aquí al principio: todo o nada, todo o nada. Póngase de pie, todo. No desprecies al criado. El criado te va a conectar con lo que te pertenece a ti. No desprecies a los servidores. Dios bendiga a los servidores que se han dado la tarea de atender todo este hermoso actividad. Dios lo tome en cuenta, pero no lo menosprecie, que un servidor te puede conectar a tu bendición. Mefiboset estaba abandonada, y un Siba sirviendo en la casa del rey lo conectó al rey. Hay bendiciones que están conectadas con el que menos tú piensas. Por eso te dije: levántale la mano que está a tu lado, que tú no sabes si es el criado que Dios tiene, con el GPS de tu finanza, con el GPS de tu familia, con el GPS de tu casa,
con el GPS de tu carro, reba, llama, yo siento una opción fuerte aquí. Rebosa la mano, roboscente, rebosa, perra, bachama. Yo no sé lo que tú perdiste este año, no sé lo que el diablo te quitó. Yo lo que sé es que estoy parado aquí en este día para decirte: le quedan 6 días este año y lo que has perdido no ha sido nada con lo que Dios te va a devolver en estos próximos 6 días. Yo creo por la fe que Dios se les sacó a favor tuyo, que se dieron de actividad. ¡Puedo recuperar!